Buenas tardes, nos encontramos aquí en Centro Cultural La Moneda, rodeada de obras de Ernesto Neto, aquí esperando la exposición Soplo. Nos acompaña Valeria Piccoli, curadora de Pinacoteca de Sao Paulo, y el artista, el gran artista brasilero Ernesto Neto. Realmente es maravilloso poder estar aquí inaugurando el día sábado esta exposición y transmitiendo también en vivo esta conversación que vamos a tener. Esta exposición que traemos a Centro Cultural La Moneda, que implica dos salas grandes, 600 metros cada una, es una exposición que nace bajo la investigación de Valeria Piccoli y de Jochen Volz, curadora y director de la Pinacoteca, que quiere presentar una mirada retrospectiva de Ernesto, uno de los grandes artistas brasileros que nos invita a tener una inmersión con sus obras. Estas son obras especiales y yo creo que quién mejor que Valeria para contarnos sobre la investigación que llevó a cabo con la obra de Ernesto y cómo fue ese proceso, esa gran exposición que se presentó primero en Pinacoteca, después en Malba, en Buenos Aires, y que inauguraremos aquí prontamente el sábado en Santiago de Chile. Valeria, cuéntanos un poco sobre esa investigación que hiciste junto a Jochen. Yo sé que tú eres una investigadora del arte contemporáneo del siglo XIX y XX brasileño. Cuéntanos cómo fue ese proceso y qué fuiste descubriendo en ese proceo. Obrigada, Beatriz. É uma grande alegria para mim e para o Neto, e também para Ernesto Neto estar aqui presente com vocês e poder trazer esta exposição a Santiago. Esta é uma conversação que temos tido com Beatriz há bastante tempo, investigando esta possibilidade de trazer esta exposição a Santiago, porque consideramos que esta exposição é uma exposição que presenta ciertos temas y debates que son urgentes para el mundo contemporáneo. Y justamente fue aquello lo que nos incentivó a realizar esta exposición en la Pinacoteca en marzo de 2019. Nosotros trabajamos con Neto durante más de un año para poder desarrollar con él un conjunto de obras que pertenecen a esta exposición, y teniendo como objetivo principal mostrar ciertos temas que atraviesan la obra de Neto desde el comienzo de su trayectoria. Y justamente hablan de este paso, de un trabajo que al comienzo solicita mucho la participación y el movimiento o la interacción con un cuerpo individual y que poco a poco se va constituyendo en un trabajo que piensa en la colectividad, que piensa en la construcción de un cuerpo colectivo. Y eso para nosotros consideramos que era un tema de mucha urgencia, muy importante, un debate para traerlo hacia el museo y que después obviamente se puede desplegar en exposiciones en Buenos Aires y aquí en Santiago. La exposición ha sido construida en diálogo con el artista. Nosotros no llegamos con una investigación ya hecha, sino que esto ha sido a través de un diálogo realmente. Y fuimos entonces seleccionando en su trayectoria todos los trabajos que revelaban estos temas que eran de importancia para nosotros y hacer su discusión. Por ejemplo, aquella escultura que no es un monolito, ¿no? Que no es un objeto en que el observador simplemente lo rodea, sino que en general son esculturas que están conformadas por distintas partes y que nos piden mirar hacia abajo, mirar hacia arriba, que nosotros nos podamos mover. Y también es una escultura que incentivan otros sentidos, no solo el de la visión. Una escultura que nos hace mover nuestro cuerpo, que nos propone texturas distintas, olores diferentes,
y que por lo tanto involucran al observador de una manera distinta. Obviamente, creo que durante o reestudiando toda esta trayectoria, la exposición culmina en un trabajo que es Curabra Curate, que hemos tenido la alegría de poder traer aquí al Centro Cultural La Moneda. Es un trabajo realizado por Ernesto Neto, justamente para la exposición. Es un trabajo más reciente de él. Y es un trabajo que tiene por objeto construir un ambiente de convivencia, un ambiente que congrega a personas y que en Pinacoteca, en fin, fue objeto de varias iniciativas. Fue desarrollado todo un programa con relación a esa obra. Y durante los finales de semana, estaban ya agendados canciones, danzas, meditaciones, y todos los visitantes se reunían justamente para poder congregarse y pensar sobre estos temas que tienen que ver con la construcción de un cuerpo colectivo. Creo que Ernesto va a hablar también sobre este tema mucho mejor que yo, pero él siempre repite que su trabajo es justamente sobre las relaciones de personas, relaciones entre texturas, además, distintos materiales, pero principalmente entre personas y entre esta colectividad y el mundo que nos rodea y el universo en general. Creo que estos eran los puntos principales que nos incentivaron y que, en fin, también nos interesaron para hacer nuestra investigación, hacer esta exposición. Y, en fin, yo espero que esto quede bastante claro para todas las visitas que puedan usufructuar y participar en esta reunión, en esta exposición aquí en el Centro Cultural de La Moneda. Muchas gracias, Valeria. Para nosotros es tan importante porque las líneas de trabajo del Centro Cultural La Moneda tienen que ver con la cohesión social, el medio ambiente y la interculturalidad. Aquellos puntos que creemos que nos presentan estas obras de manera muy, muy radical, ¿no? Hay presencia también de las comunidades indígenas en relación a cómo también se ha relacionado Ernesto con las comunidades. También aquí hay un cuidado especial por los asuntos del medio ambiente en estas obras que nos presenta Ernesto, ¿no? Y el valor de las diferentes culturas en un continente que está cambiando, en un país como Chile que también está cambiando, en un mundo que está cambiando, en que estamos enfrentados, ¿no es cierto?, ahora con la pandemia, a descubrir nuevas formas de relacionarnos, nuevas formas de vivir juntos. Y aquí me gustaría oír, Ernesto, con tu palabra, que nos cuentes un poco de estos procesos que involucran no tu quehacer artístico nomás, Albert, Ernesto, sino que tu vida. Cuéntanos un poco de cómo desarrollas tus obras y cómo también todas estas experiencias han ido cambiando tu vida. Muy buenas noches o muy buenas tardes a todos. Estamos aquí no hemisferio sur. Estamos aquí en el hemisferio sur. Na América do Sul. En Sudamérica. Entre o Pacífico entre el Pacífico y los Andes. Si descendo más un poquito, a gente si bajamos un poco más, no Polo Sul. Llegamos al Polo Sur. Y si a gente llegar no Polo Sul, y si nosotros llegamos al Polo Sur, nosotros podríamos estar casi de cabeza abajo en la Tierra, y la Tierra simplemente girando en volta da gente a nuestro alrededor. Entonces, cuando yo era niño, yo vi aquel filme 2001, Odisea del Espacio. Yo vi la película 2001, Odisea del Espacio. Eu não sei se foi por conta do filme. Eu não sei se foi justamente por esta película que eu vi. Mas eu queria ser astronauta. Pero yo quería siempre ser astronauta.
Depois, quando eu tinha uns 18 Después, anos, cuando yo tenía 18 años, eu quis ser astrônomo, quise ser astrônomo, me pareceu mais próximo. Porque me pareció algo más posible. Entre uno y otro, quise ser y navegador. Entre uno y otro también quise ser navegante. Y... Mas como eu não passei no teste Pero para como fazer no, me fue bien en la prueba Universidade de Astronomia, para entrar a la universidad a estudiar astronomía, eu acabei virando artista. Yo simplemente me transformé en un artista. Mas eu quero dizer para vocês Pero les quiero decir a ustedes que aquí me estoy sintiendo como si yo estuviera virado astronauta. O que si yo fuera un astronauta realmente. Aquí con, essa, aquí, con, con essa este capa, escudo facial. Entre nós. Con ese sobre nuestro rostro, con todos estos aparatos de luces y, de luces y computadores, y cámaras y cables por todas partes, vendo, que ustedes no ven. Por ahí. Mas en vez de eu estar Pero vendo vocês, en vez de yo verlos a ustedes, de nós estarmos vendo vocês, en vez de vernos entre nosotros, a gente está aquí vendo nosotros essa simplemente aqui que vemos nos... a este grupo de personas. Comunica con vocês. Que hace posible comunicarme con ustedes. Es muy interesante eso que a gente está viviendo. Y es muy interesante lo que estamos viviendo. Naturalmente, a gente estaría Naturalmente lugar, nosotros estaríamos aquí, en un lugar con público acá presente y estaríamos conversando. Corpo a corpo, de cuerpo forma, a cuerpo, cara a cara, de alguna manera. Con, né, dois dias antes da abertura, dos días antes de la inauguración de la exposición. Arte, hablando vida, sobre arte, la vida, la humanidad, terra, el planeta Tierra. Sociedade. La sociedad. En fin, todas esas cosas en fin, maravillosas que nos todas cercan. Esas cosas maravillosas que nos rodean. As alegrías y as dificuldades las alegrías, las dificultades que nosotros no enfrentamos dia-a-dia. En nuestro día a día. Y ahora, de repente, y ahora, de repente Beatriz, yo he sabido por Beatriz que estamos comunicándonos con distintas personas de varios lugares del planeta. Que de alguna forma traz que de alguna lugar, manera tiene que ver con el ser astronauta, no con el mundo a la distancia, de aquello que nos separa. Y de alguna forma, un astronauta, y de alguna usa manera toda, el astronauta usa toda la ropa usual para se proteger, né? Para protegerse, ¿no? Y esa escultura que está atrás y esta de escultura vocês, que está atrás de nosotros es, de la, es de la familia de las esculturas nave. Nave, no sentido de nave espaço-nave. En el sentido de espacio-nave. Aquel barco que nos permite, andar no espaço que nos sideral. Permite entrar al espacio sideral. Entonces, esta situación que nosotros estamos viviendo, esta invasión terrestre da nossa própria natureza, de nuestra propia naturaleza, de nuestra hermandad, nuestro hermano y hermana, coronavirus, que está por aquí, ¿no? Porque es una gran familia, la gran familia Tierra, la gran familia Pachamama, de la cual formamos parte, nuestras madres plantas, nuestras madres árboles y abuelas. Abuelas y abuelos que han limpiado este aire maravilloso nós engolimos y nosotros nos tragamos la tierra y devolvemos la tierra este aire que la tierra nos da constantemente y todo el tiempo. Nosotros estamos aquí, miren, estamos conviviendo con este aire. Estamos andando, un paso después de otro, bailando, cantando, pero siempre estamos equilibrándonos, un paso, otro paso, izquierda, derecha, izquierda, derecha, corazón, 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 la mente, 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 mente. Y un día yo estaba en una palestra. Y un día yo estaba en una charla. Que yo falei que eu sinto. Y dije o meu corpo que yo siento mi cuerpo como un espacio nave. Entonces, esa experiencia, esa experiencia entonces de espacio nave ou do barco, que o del barco
navegar que nos permite navegar en otros ambientes. É a mesma experiência que a gente tem es aquí la misma experiencia que tenemos nosotros aquí con nuestro cuerpo, nuestro cuerpo físico y nuestro cuerpo cultural. A cultura, la cultura es, nossa força, es nuestra fuerza que nos, faz sobreviver que nos hace sobrevivir nessa terra, en esta tierra cheia de riquezas, que está llena de riquezas, pero muchas veces llena de dificultades. A gente precisa comer, nosotros precisa necesitamos beber, comer, beber, dormir, ir al baño. Son cosas nos unem. Que nos unen. Todos, nós, independente todos da nosotros, cultura, independientemente de nuestra cultura, precisamos comer, beber, necesitamos comer, beber, tener condiciones de vida. Y eso es, una cosa muy importante, y eso es algo muy importante. Muitas vezes valorizamos porque muchas veces valoramos mucho las culturas y tenemos dificultades con otros temas, pero no notamos cómo nosotros somos semejantes también a los demás. A veces nos enojamos con otro y no notamos que esa irritación, ese enojo también ocurre con nosotros. Muchas veces creemos que las respuestas del mundo están del lado de afuera. Y no percibimos que tal vez ellas están dentro de nosotros, en nuestro propio corazón. Estamos aquí entonces en el Centro Cultural de la Moneda, en la Sala Andes, que indica que hacia allá están los Andes y hacia allá está el Pacífico. Estamos debajo de la Tierra. Terra, terra, madre, terra, tierra, tierra, terra, madre, terra, abuela, terra, tierra, tierra, abuela, 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 pie, pie, te, cura, te, cura, gente, cura, te, cura, gente, cura, te. ¿Será que a gente está doente? ¿Estaremos enfermos nosotros? Falamos muito da doença. Hemos hablado mucho de la enfermedad COVID. Mas será que não estamos vivendo outras Pero doenças? ¿No estaremos viviendo otras enfermedades? Porque porque tenemos la conciencia de que la Tierra está sufriendo. Estamos conscientes de que nuestra actividad sobre la Tierra está degradando la Tierra. Nos hemos transformado en monoteístas, monoculturalistas, monoagricultores, monocantantes, monogentes, y en medio de tanta pluralidad, de tanto canto, de tanto baile, de la simbiosis que nos une, simbio vida, simbiosis vida, simbio vida, yo yo yo, simbiosis y vida. ¿Y si estamos enfermos? ¿Qué enfermedad es esa? ¿Necesitaremos curarnos? ¿Necesitaremos reconectarnos con la naturaleza? ¿Será que necesitamos entender que nuestra actitud genera circunstancias? ¿O necesitaremos pensar? ¿Cómo pisamos la tierra? Cuando caminamos, ¿qué huella dejamos? ¿Habrán personas que puedan enseñarnos cosas que nosotros no sabemos? Nosotros nos consideramos tan inteligentes. Pero yo escuché decir que hay personas que conversan con serpientes. Que hay personas que conversan con animales feroces. Que hay personas que conversan con el cóndor. Que viven, cantan y bailan. Y no sufren tanta ausencia, tanto vacío, sino que están plenos de amor, plenos de conciencia. Plenos de espiritualidad y conexión. Y conexión.
Entonces yo voy a dar una vuelta por el planeta Tierra. Amada terra e o cuê te te terra a terra te o cuê te te terra a tua e a te vou tirar os meus sapatos. Me voy a sacar mis zapatos para eu sentir a terra, para poder sentir la tierra. Embora ela coberta, aunque la tierra está cubierta, sem sapato sinto mais. Sin zapato yo siento más. Cucuê maque, o cuê cuê te te cucuê maque, cucuê tuê te te. Ahora voy a nacer. Vou nascer, vou renascer. Voy a nacer y a renacer. Do ventre da minha mãe. Del vientre de mi madre. Do ventre da minha mãe. Del vientre de mi madre. Minha amada DTT, terra e cuiamate, tatatue, rapaio, tumba, yo mamai aqui, yo te roiai, umau aqui, tutu, yama, yo yatue, tutayamaku. Tu yamata te yomomakawi. Eu quero é aprender. Eu quero aprender. Eu sou estudante. Eu sou alumno. Estou aqui para aprender. Eu estou aqui para aprender. A terra me ensina. La tierra me enseña. O amor me ensina. El amor me enseña. Aprendo com a Beatriz. Aprendo com Beatriz. Y aprendo con Valeria. Eso me hace feliz. Y eso me hace feliz. Nuestra vida es aprender, aprender. Nuestra vida es aprender, aprender y aprender. Arte ensina. El arte enseña. Arte alimenta. Y el arte alimenta. Ouve os grandes mestres. Tuvimos grandes maestros. Ouçam os pajés. Son tan antiguos y son también de Oriente. Son los yogis o son los africanos. Y a orixá. Y tenemos a orixá. Gratidão, gratidão. Gratitud, gratitud. Gratidão al corazón. Gratitud al corazón. Y ao atete. Sapu, 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 kuyemake, tutu vayake, tu ehahe. Gracias. Gracias. Ya vieron por qué la exposición se llama Soplo. Ya vieron ustedes por qué la exposición se llama Soplo. Porque es un gesto muy característico, muy presente, el soplar, soplo, en el vocabulario de Ernesto Neto. Y para nosotros fue curioso porque ese título también surgió de una de nuestras conversaciones en que él empezó a dibujar sobre el mapa de la exposición.
na planta da exposição ele começou a enxergar um ele empezó a ver un pájaro sobre el layout de la exposición y de repente él hizo justamente este gesto y yo dije muy bien, este es el nombre de la exposición, es el soplo, la exhalación, el aire que inyecta vida, que insufla formas y que hace que la escultura suceda. Creo que este ha sido un gesto bastante poético y por ello nosotros hemos cogido denominar la exposición como soplo. Yo no sabía. No sabía. ¿Cómo tú no sabías? Tú no te recordabas. No me lembraba. No me acordaba realmente. No me acuerdo que ustedes me hayan dicho eso. Pero me acuerdo sí de mi soplido, de mi soplo. Se reveló el soplo. Se ha revelado el soplo. ¿Y qué sentido tiene hoy en día en que respirar, ¿no es cierto? Respirar pasa a ser un regalo. Hoy en día en que anhelamos salud y bienestar, ¿no? Lo que es el soplo de vida, diría yo, ¿no? Uh-huh. Así que tiene mucho sentido presentar aquí en Centro Cultural La Moneda esta exposición que nos trae los ancestros, la vida, la espiritualidad en sus múltiples formas, en que nos invita a romper con todas las estructuras que conocemos para descubrir nuevas formas de vida. Eso es lo que necesitamos como sociedad, ¿no es así? En momentos en que estamos en riesgo, se hace más urgente. Queremos agradecer, sinceramente, agradecer a Valeria por este trabajo, a Jochen, que no nos pudo acompañar, que está en Sao Paulo, y Ernesto, por esta vida que nos trae, por este espíritu que nos traes, por esta conexión hacia la Tierra, hacia el universo. Estamos felices y agradecidos de tenerte acá y todo lo que significa tu mundo. Este es el mundo que los invitamos a recorrer en esta exposición y a conectar con todos nuestros sentidos, olfatos, tacto, inteligencia, pero más que nada con el corazón, como dice Ernesto. Muchas gracias. Ha sido realmente un gusto compartir y los invitamos a los que puedan, los que están en la ciudad, a venir a vernos aquí en Centro Cultural La Moneda, a ver Soplo de Ernesto Neto.